vamos a recibir una querida artista. A ver, desde edades muy tempranas, con una banda que fue furor en su momento, y ahora el camino del arte la fue llevando por otros andares que a mí me dan mucho orgullo, porque cuando alguien se suma al tango, yo aplaudo de pie. Lisa Vera, en Quédate. Durante todo este tiempo estuve practicando, es algo que hago toda mi vida y bueno, me gustaría que salga elegida, me gustaría hacer una posta. If I should stay, I won't be in your way. Abre tu mente, sientes libertad. Bienvenida, Lisa. Qué vozaza, querida. Qué voz que te ha dado gracias. La vida. La verdad que sí, porque nunca, tengo que decir esto, nunca estudié canto. Vine así con lo que tenía. Después lo fui perfeccionando, pero honestamente tengo que agradecer mucho a la vida, mucho a Dios, porque me dio un regalo que amo cantar. Pero, perdón, ¿nunca desafinaste? ¿Ya? Sí, desafinar sí. Ah, está. Sí, porque sí. Se veían las pruebas de bandana cuando recién se estaban ahí intentando entrar, que no calaban la voz. Digo, era casi como muy ensayado. Y mirá, nosotros tenemos mucho entrenamiento, así tenemos que agradecerle mucho bueno, a Gustavo, a Cris Morena en su momento. En principio ella estuvo muy involucrada con nosotras para el primer Rex. Imagínate que tenía que agarrar a cinco pibas, cinco Natalia, como diría yo, subirlas al Gran Rex. Claro. Y que explote todo por el aire. Claro. Y tuvimos una semana de entrenamiento con Cris que fue tremenda. Esos entrenamientos ya no de canto, sino de cómo pararse en un escenario y bancar que se te venga una platea encima. Exactamente. Nosotros, de hecho, nunca tuvimos clases de canto con bandana. O sea, veníamos con lo opuesto. Claro. Y después era entrenar, ensayar, aprenderse lo que teníamos que aprendernos, acostumbrarnos a cantar en grupo, a no perderse ninguna, porque cuando son varias voces tenés que hacerlo bien, porque donde desafina una, no, se una arrastra a las trabajo. Demás. Una arrastra a las Exactamente. Demás. Exactamente. Vamos a retroceder 20 años en el tiempo, en un reloj de tiempo, y vamos a ir a ese que casting. Que se vayan las ojeras. Esta es espléndida, Lisa, por el amor de Dios. A ver. Soy la ocasión, tengo listo el corazón. Vale, qué linda. Vienes tú. Todavía no conozco a su bebé. Tengo que ir. Come together. Yeah, 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 yeah. Y me quieres junto a ti. Frota bien y ya verás. Como un genio liberado, haré tus sueños realidad. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. Virginia. No me mires, no me toques si qué me chiquita, pongo a gritar. Quiero mi cabeza. Si me junto a ti. Frota bien y ya verás. Como un genio liberado, haré tus sueños realidad. Ese día que te conocí, no he dejado de pensar ni un segundo que yo estoy enamorándome de ti. Pero si hasta el día de hoy no pude conmigo, con nada, con tu amor ni contigo. Pero si hasta el día de hoy no pude cambiar ni crecer ni escapar de tu olvido. Le contaba recién a Lisa que estuve cuando volvieron en el Teatro Lola Membrives, que iba a ser una única función, ¿terminó siendo cuánto? 18 funciones. ¡Apa! Y las tuvimos que cortar porque después nos fuimos de gira, estuvimos en el interior, en Rosario, en Córdoba, estuvimos en Tucumán, que fue una locura Tucumán, estuvimos en el sur, estuvimos en varios lugares. Ahora no recuerdo bien, pero sí, no paramos y... Nada, muy contentas. Después hicimos el video con Wisin, hicimos cosas muy, muy, muy copadas. Y la vuelta fue, como siempre digo, la revancha de poder disfrutar lo que no pudimos disfrutar de chicas. Porque
cuando éramos tan pequeños, no conocíamos el mundo del espectáculo, no conocíamos nada. Gustavo lo que trató de hacer fue cuidarnos. Claro. Entonces era, no hagan esto, no hagan aquello, no vayan para allá. Nosotros en ese momento, viste que es el típico, el por qué, por qué, por claro. qué. Pero después de grande lo comprendimos, así que nada, le quiero mandar un bacho a Gustavo Jacquelevich porque nos cuidó mucho, nos enseñó a trabajar en este ambiente y honestamente la vuelta fue poder disfrutarnos, sentarnos en el lobby de un hotel y charlar de los tiempos pasados. Y tomarnos un vino, tranquilas, relajadas, una picadita, un campo, lo que sea, ¿viste? Es esa cosa de poder disfrutar lo que habíamos vivido antes, así que fue muy lindo el regreso. Bueno, en tu caso además se suma un plus que yo no sabía y cuando tomé contacto a través de algunas notas, digo, vivir todo ese subidón de la fama siendo una piba. Y encima que luego te enteres de un intento de secuestro y tengas que dividir tu vida y recomenzar en cualquier lugar a escondidas, digo, pucha, hay que tener cuerpo para bancar esa historia. Y bueno, como todo, viste, terminás chocado después de que sabes que podrías terminar en algún lugar. Andás a ver, porque en ese momento estaba heavy el país, estaba heavy con el tema de los secuestros, de la inseguridad. Y bueno, sí, estaba en una listita. Estaba en una listita. Te habían marcado como persona que está ganando dinero en este momento y claro, para sacarte algún. Claro. Que tampoco he estado, ¿viste? El dinero que se maneja acá estaba bien para mí, estaba perfecto, pero no es el mismo que podría ganar, no sé. No es la fantasía. Britney o Jennifer López, ¿me entendés? No es lo mismo. Ganaba más que muchos. Pero. No eras millonaria. No era millonaria. Claro. Yo vivía en mi casa, ayudé a mis viejos a arreglar la casa, somos 5 hermanos. Compramos un auto, pagamos las deudas, cambiamos los muebles, o sea, cosas, viste. Chiquito, lo que se puede hacer cuando entra un dinero de más en la casa. Exactamente, mi papá lo que se encargaba era de que mis hermanos no se vuelen, viste, claro. Ese momento. Claro. ¿Viste? Porque ya ellos ya se creían, viste, iban, se compraban cuando mi papá les decía que no, venían y me decían, Lizzy, me quiero comprar unas botas. Tipo, claro. Me las compraba. Las saqué a cuenta, las saqué a cuenta en el local de la avenida, te esperan para que pagues. Exactamente, igual, tipo, yo les pagué bien por mal a mis hermanos que siempre yo vivía castigada porque me mandaban en cana con todo. Sí. Y después, bueno, cuando llegó el momento, viste, yo siempre magnánima era la que salía a defenderlas, que claro. eran tremendas. Mis ahora, en ese momento, digo, vos terminaste en un departamento, creo, en un monoambiente, no sé si en Palermo. En Palermo, Parque Las Heras. Bien. ¿Y tu familia va a Paraguay? Sí. Digo, en ese momento, ¿qué sentiste? ¿Culpa? Porque de alguna manera una decisión de máxima que había que tomar porque estaban todos en riesgo. Y es como pensar, decís, pucha, yo quería cambiar mi vida para estar bien y ahora estoy paniqueando cuando voy a comprar al chino. O sea, es como, viste, cuando elegís una cosa, es como, viste, como el famoso, cada uno tiene la cruz que puede llevar, ¿no? Yo toda mi vida corté clavos, siempre fui pobre, siempre trabajando, qué sé yo, y de repente estar sobreexpuesta, ganando un dinero que a los 19 años no lo ganas ni en pedo. Claro. Ayudando a toda mi familia, que éramos 7 personas, mi mamá siempre con su trabajo, mi papá que estuvo siempre hacía cosas libres, pero siempre, viste, haciendo cosas, siempre, después cuidándome. Vos dijiste una frase que ellos te dijeron en ese momento que me pareció de tanta sabiduría cuando habías perdido todo en relación a este operativo de división de la familia. No sé si fue tu viejo o tu vieja que te dijeron, acostúmbrate, esto es la vida, disfruta cuando hay, disfruta cuando no hay. ¿Quién te lo dijo eso? Y los dos, porque son como uno. Se casaron hace poquito, hace 3 años se casaron, vinieron mis dos hermanos, yo tengo 2 hermanos en Europa. Tengo una hermana que es monja y mi otro hermano vive en Italia. Nada, que me mande un perfume, están carísimos. Luego, lo único que les voy a pedir, de todas las veces te preparé la mamadera cuando se te cantaba a vos. Hacete cargo, mandá un perfume de los italianos que pero son caros. Algo, mandame una tanga de algo, viste, una marca. Pará, ¿cómo es esto de tener una hermana monja? Desde muy chica tenía una profesión de fe importante. ¿La viste venir o te sorprendió? Me sorprendió. Nosotros igual siempre fuimos muy, muy, muy religiosos en la familia, fuimos muy católicos. Mi papá no era en un principio muy le daba lo mismo en su momento, tuvo su cambio de vida. Para bien, porque somos personas normales, simplemente con una espiritualidad que intenta hacer que la virtud, que se acrecienten las virtudes, más que sí. Para eso sirve. Sí. ¿Me entendés? Tratar de ser mejor persona todos los días, porque es una lucha. Entonces, en el medio, mis hermanos cantábamos todos y cantábamos en misa, que es la única escuela que yo tengo en la iglesia. Claro. Y de repente, ella de ser mi coreógrafa, de cantar 10 veces más que yo, siendo más chica. Canta bárbaro, entonces. Sí, sí, los 5 cantamos. Sí. Después, hacer todo eso y de repente decir, tengo vocación, fue muy fuerte.
fue muy fuerte, pero no nos sorprendió tampoco. Y mis padres siempre nos criaron de una manera, digamos, con una conducta. A veces no les di bola, soy la oveja negra, ya me recuerdo. Pero pobrecitos. Aprendieron a ser padres conmigo. Nos trataron de mantener en una línea y a partir de ahí una libertad de lo que cada uno puede llegar a soportar el resto de su vida. Vos vas a hacer lo que vos quieras porque sos vos el que va a ser abogado, enfermero, claro, entras en la policía, lo que sea. Vos te vas a fumar ese trabajo el resto de tu vida, no yo. Claro. Está muy bien. Eso es lo que siempre nos dijeron nuestros padres. Entonces, encuentren el lugar en el que quieren estar, en el que quieren ser felices. Claro. Que terminame secundario, me dijo, la única condición, que lo terminé, gracias a Dios. Y sé lo que vos quieras hacer, claro, pero sé buena, no en el medio. Bien, excelencia. ¿Cuál de los dos escuchaba tango, que es tu nuevo camino, el camino del tango, lo cual yo celebro siempre? Porque bienvenidos, bueno, y bienvenidas al tango. Bueno, nada, esto surgió, mirá, yo te comento. De mi familia, yo siempre dije, vengo de una familia de artistas. El hermano menor de mi papá, Carlos Vera, que le mando un beso a mi tío. El tío, le decimos. El tío Vera. Él, en el año 95, entró en la compañía Forever Tango, que fue la primera compañía internacional de tango que recorrió el mundo. Wow. Estuvieron 14 meses en Broadway consecutivos y cortaron porque tenían que irse a otro lado, me parece, porque si no seguían ahí, tipo Cats. ¿Me entiendes? O sea, se la logra eterna. 20 años del señor Vera. No lo digo yo. Fue nominado a 2 Tony Awards, o sea, grosso, numeral nivel. Yo iba al secundario, me acuerdo en ese momento, y tenía una foto de Michael Jordan, otra de Michael Jackson, Dragon Ball Z y mis tíos. Entonces, dentro de la carpeta, que era todo lo que tenía, porque me llevaba a marzo todas las materias. Olvidado, prescribió. Tipo, nada, prescribió. Pero yo siempre los admiraba a ellos porque eran como mi ejemplo a poder vivir de algo que me gustaba. Yo sabía que quería cantar, que quería recorrer el mundo, yo los veía a ellos bailar. De hecho, fueron mis profesores de danza. Lo que yo aprendí de danza lo aprendí con mi tía Laura, que le mando un beso también, tía. Y siempre ella fabulosa, espléndida. Y también siempre nos cagaba pedos, decía, tipo, la mano, la punta, porque claro, era el jazz. La danza tiene su tema. Todo impecable. Claro. Y era cagarte a pedos y no tomártelo personal, y era, soldadito. Disciplina en el arte, Maru. Totalmente. Lisa, vos hablabas recién de esto, bueno, de un poco cómo les costó a tu familia, que te pasaban algunas necesidades económicas. Sí. ¿Cómo fue cuando armaron el grupo de Bandana? Porque cada una venía de una realidad económica, social, diferente, educativa, distinta. ¿Eso le generó alguna cosa cuando empezaron a ganar sus primeros pesos que vos veías que tal vez para otra era algo normal y tal vez para vos te sorprendió? ¿O no generó nada eso en el grupo? No, entre nosotras no, porque cada una estaba muy consciente de la realidad de la que venía y era simplemente contarnos, charlar, porque claro, ponele, yo tenía como digo otra vez, cada uno tiene su cruz, yo tenía mis problemas que eran económicos y de repente otra tenía otro problema, claro, otra situación. O sea, cada uno estaba en el lugar en el que tenía que estar. Bueno, Valeria se tuvo que fumar, que digan que estaba acomodada porque el padre estaba con Marcela Tiner, que esto es de público conocimiento. Había corrido. O sea, ella tenía que fumarse eso y se tuvo que ganar el doble de su lugar, el doble de lo que tuvimos que hacer nosotras, porque tuvo que mostrar doblemente que ella se merecía ese lugar. Qué bueno lo que decís, porque vos cuando contás del mayor fenómeno musical en ese momento de los 2000, hablas de la otra historia. Che, además de todo el éxito, mira, tuve que fumarme esta historia personal, claro, que es dividir la familia. Y en el caso de Vale Gastaldi, muchos decían, bueno, si viene con viento de espalda, y en realidad no, tuvo que hacer doble esfuerzo, claro. Exacto. Sí, bueno, hablabas de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, pero ¿cómo es en el Día de la Madre, Lisa Mamá? Ay, Dios. Es hermosa tu hija. Muchas gracias. Tengo dos nenas, la más grande, Catalina, que ahora se fue a comer con la abuela paterna, se fue a almorzar con la abuela. Y Delphi, que está con el papá ahora, en este momento. Ahí están las dos, mirá. Ay, qué linda. Dos personajes, una totalmente diferente a la otra. Pero es como, o sea, soy yo, pero dividida en dos. Porque esta es la otra que estoy. Ya me imagino a tu madre diciendo, ahora vas a ver, ahora. Claro. ¿Y tienen así dotes artísticas? ¿Las ves cantando, armando? Sí, las dos. Ahí, bueno, Catalina se crió arriba de un escenario. Yo justo tenía mi academia de danzas en ese momento. Habíamos hecho teatro, habíamos hecho Carlos Paz. Ella se crió arriba de un escenario con bailarines.
De hecho, hay muchos que ahora están trabajando en el medio que son pollos míos y yo los miro tipo orgullosa. Digo, salió de mi academia, digo. ¡Epa! Claro, claro. ¿Y te imaginas una Lisa fuera de lo que es el mundo artístico? No me la imagino, pero en su momento, imagínate que habían 3.000 chicas en el lugar donde cuando fue el casting de Popstars. Tenía que imaginármelo. Uh-huh. Y yo si no hubiese sido, siempre digo, si no hubiese sido cantante, habría sido psiquiatra. Ah, mira. Sí. Bueno, dice... Iba a medicarlos a todos, para estar todos locos. Se llenaba de plata. Escuchate una cosa. No sé si con el arte te vas a llenar de plata, pero sí de felicidad. Estoy expectante de verte. El 27 va a ser, 27 de noviembre. Exactamente. El 27 de noviembre vamos a hacer nuestra obra de tango, Renacer. Tango 01, Renacer. Sí. Que la hago de la mano de mi tío Carlos Vera, que es el director artístico, y Fernando Gracia, que fue el creador, el que armó todo este rompecabezas, amigo mío, íntimo. Está la capitana de los bailarines, Lali Torres. Yo por ahora no voy a bailar. Claro. Ya para la próxima sí voy a bailar. Mirá que va a estar tu tía y te va a decir los pies, la mano estirada, por Dios. Voy a tener un déjà vu. Pero bueno, así que vamos a estar el 27 a partir de las 22 horas en el multiespacio de Los Ángeles. Así eso es Corrientes, casi Callao, más o menos, ¿no? Sí, está ahí, calle Corrientes. Sí. Mira, te digo, si te digo, te meto. Pero bueno, van a verlo, va a estar ahí la marquesina. Van a ver muchos bailarines, muchos llegaron a ser finalistas del Mundial de Tango. Ya vemos a Fernando y Laura en un ratito que nos van a regalar exactamente un tangazo de aquellos antes. ¿Qué tango de los que escuchaste, aunque no lo cantes, aunque no sepas hoy por hoy la letra para interpretarlo públicamente, te gusta a vos? Mira, yo el primer tango que canté en mi vida fue en el coro de la Fundación del Padre Mario, que fue uno. Y yo estaba entre las sopranos, ¿viste? Claro. Y entonces me tuve que aprender la letra entera. Pero no me acuerdo. Pero pará. De tango uno, claro. Todos sabemos, aunque sea dos versos. Sí. ¿Te animás? A ver, sí. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Ya está ahí. ¡Ah, qué lindo! Bueno nada, si me quiere escuchar cantar tango, tiene que venir el 27, de octubre al multiespacio Los Ángeles. Así que nada, voy a cantar otra canción que no es esta y les va a gustar. Sorpresa, ¿eh? De verdad te quiero ver cantando tango. Estás invitado. Ojo con el tango, ¿eh? Que una vez que te toma de la mano te lleva toda la vida con el mismo género musical. Tal vez seas la nueva tanguera. No sé. Atenti, bancatela. Me encanta. Vamos a ver bailar ahora Fernando y Laura, ¿no? Fernando y Laura con nosotros. Sí, sí. Adelanto de este mega show del 27 de octubre en el multiespacio Los Ángeles, ahí en Corrientes, casi Callao. Thank you.
hay que quiero, verlo. Sí, si tienen que venir a verlo el 27, yo digo, quiero decirles gracias a Fernando, sí. Gracias por haber confiado en mí, porque es el que creó toda esta locura, nos representan en el mundo, también quiero decir también, ha sido el entrenador del anterior campeón mundial de tango, que es Russo. La van a romper, 27 de octubre, una locura. Espacio Multiescena Los Ángeles. Exactamente. Te voy a ir a ver. Ya te invito, porque la primera función es también es para que vengan a ver, para que ustedes puedan decir de lo que se trata. Y va a haber muchas más. Les va a encantar. Confía en mí, va a haber un beso más. A Ricardo Casquero, que es el que también ha confiado en nosotros. Ahí Ricardo, está. Te mando un beso. Y bueno, y nada, gracias a todos. Gracias por haber venido. Llegó el tango y luego la pausa.